Buenas tardes, así es, a raíces de los bloqueos y las protestas de los campesinos, no solamente en el municipio de Chitagá, aquí en norte de Santander, como también en el resto del país, ha hecho que se incrementen los productos, por ejemplo, como el kiwi, aquí en Cenabastos ha incrementado su precio hasta en un 50%. Llegando muy poquita carga aquí a Cúcuta, y está demasiado cara aquí la carga, lo que es el repollo, la albera, la zanahoria, la papa criolla, la habichuela. Eso, el plátano también, todo está demasiado caro, hasta la papa pasusa está demasiado caro, por ahí aquí no dejan pasar. Y ahora lo único que dice que es que nosotros lo estamos aprovechando, pero es que la realidad es el paro que está en Chitagá y no dejan pasar nada y pues hay que colaborar con los pobres campesinos. Los vendedores aquí en la central de abastos de San José de Cúcuta le hicieron un llamado al presidente de la República para que le ponga atención a las solicitudes que hacen los campesinos en todo el país. Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, yo enferma ya, y eso ustedes no dejan ni pasar a uno. El que vive lo que yo digo, lo que vive en carne propia es el que sufre todo eso. Pero verdaderamente que el presidente, señor Santos, debe colocarse la mano en el corazón, Dios mío, y apoyar a toda esa gente, porque mire, hoy precisamente no llegó ni Lulo aquí a la central de abastos. Tomate de árbol bogotano, el que uno trabaja aquí, no llegó, llegó unos criollitos y fue carísimo el tomate de árbol. De continuar los bloqueos y las protestas, ¿podría ya registrar algún desabastecimiento? La central de abastos de la ciudad de Cúcuta, afirmaron los vendedores en esta parte de la capital de norte de Santander. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.